está cumpliendo su función. No está haciendo un cine normal. Está haciendo un cine anormal para festivales, para impresionar, porque se creen que están partiendo la historia del cine en dos, y lo que están haciendo es las mismas pendejadas de siempre. Es un videoclip de una canción de una artista que se llama Lisa Brooke, y ella hace música country, que nos pareció muy chévere meternos en el proyecto porque como que no es lo usual en cuanto a música que se oye acá. Entonces pues nos buscaron para el proyecto y nos pareció pues como muy interesante. Yo creo que va bien, estamos apenas en montaje y arrancamos en un par de horitas. El público debe entender que hay dos tipos de películas. Hay un tipo de cine un poco más autoral, que es este cine que le va muy bien en festivales, que hace un recorrido internacional importante, que obtiene premios, que obtiene reconocimiento. Y por el otro lado está el cine comercial, que es ese cine creado precisamente para la audiencia. Muchos se enfocan en el cine autor, y eso se está dando mucho. Si no hay financiación en grande, los pocos que hay pensando hacer sus propias cosas se pegan desde el Fondo de Desarrollo Cinematográfico. Entonces, en los últimos años, casi todas las películas que están saliendo, o muchas de ellas, son del estilo de autor. Siempre ha habido una vertiente muy de cine de autor que ha salido a gritar a los cuatro vientos que el cine comercial es una porquería. Pero ¿cuál cine comercial es una porquería? O sea, Transformers es una porquería, Avengers es una porquería, Titanic es una porquería. A nivel de productor, el éxito se mide en resultados, y los resultados se miden en puedo hacer la próxima o no voy a poder hacer la próxima porque me quebré. Entonces es una cuestión de este es mi negocio y yo lo hago como tal, con un equipo de los mejores artistas, porque es que nosotros no dejamos de trabajar en un medio que está construido por el arte, pero se hace para. Y los otros lo hacen basados desde un poquito una posición más egocéntrica. Entonces, cuando hay un rechazo frente a su película, es un rechazo hacia ellos. Cuando el productor hay un rechazo a su película, es que me equivoqué, me descalabré, hice algo mal. ¿Qué tengo que hacer mejor en la próxima? Es que comercial no quiere decir algo malo. Al contrario, eso quiere decir que está cumpliendo su función. El cine debe ser masivo. El cine no es para tres personas. Yo creo que a pesar de los estímulos que hay ahora, en mis tiempos pues ni eso había. Ahora hay unos estímulos. A pesar de eso, habría que procurar que el cine fuera un poco más rentable. Cuando estamos hablando de rentabilidad es porque esto va a ser un negocio y vamos a vivir de eso. Y como cualquier negocio rentable, yo tengo que conocer las cifras. Si a mí la taquilla colombiana, si voy a hacer una película en español, colombiana, con las temáticas colombianas, para mi taquilla colombiana, yo no puedo esperar gastarme 12 mil millones porque la ecuación no da. Si es que vas a recuperar 1.500 y te fue bien, ¿por qué estás haciendo mal? ¿Dónde estás sumando al revés? Digamos, aquí ni siquiera con las películas de Dago García hemos llegado al 50% del potencial. O sea que el potencial es mucho más de lo que la gente se puede imaginar. El problema del cine colombiano es que no está cumpliendo con las necesidades de su público. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que no le llegan al alma. Aquí nosotros estamos con una sobreabundancia, yo no digo de coca, ni droga, ni esto, ni lo otro, sino de temas que la gente ha sufrido en carne propia. No quiere verlos. No tenemos la masa crítica de muchos guionistas escribiendo muchos guiones de ficción. A la hora que hablamos de cine, pues solamente estamos hablando de ficción. Esto no ayuda a la hora de tener un imaginario que provoque otro tipo de historias. Historias, no sé, del futuro, de amor, de fantasía. O sea, hay tantos géneros, incluso de terror. No hay cine de ciudad. No hay cine citadino.
los problemas de la mayoría de la gente no están reflejados en la pantalla del cine colombiano. Yo estoy absolutamente de acuerdo con que se traten los problemas de la violencia, porque esa es nuestra realidad. Los problemas de la violencia, los problemas del desempleo, los problemas del subdesarrollo en general. Estoy totalmente de acuerdo, eso es lo que debe alimentar el cine. El problema es la óptica que se le aplique a eso. Tengo una línea. Esto es ético y esto es uético. Esto no es ético, ¿cierto? Fantástico. Yo, como productor, tengo la responsabilidad de cuando esté formando gente a través de mis programas, ayude a fortalecer que esto es lo que es bueno y esto es lo que es malo. ¿En cuántas películas colombianas la policía es la buena? ¿En cuántas películas colombianas los militares son los buenos? Casi ninguna. Porque sí se supone que representan el Estado y por ende a la gente. Espérate, rueda. Cámara, rueda. Están sonriendo todos, hablando, porfa, más animado. Menor señalada, porfa. Sí, acción. Acción. ¿Para dónde van? Estar en un rodaje, hacer una película, vivirla en carne propia, es mucho más importante que estudiarla. La academia debe aprender de la industria. Eso es algo que no es un error del pasado, es una pelea vigente, es una pelea vigente de muchas instituciones y de muchos docentes. La academia está formando personas para la industria. No conozco la cifra de ocupación de profesores de la academia en la industria, ni qué profesiones ejercieron en la industria para poder ser profesores. Audiovisuales. Conozco casos de gente que ha sido ingenieros de telecomunicaciones que ahora manejan una facultad, pues como la parte de guión en una facultad audiovisual. ¿Bajo qué mérito? ¿Ya? Porque la universidad te exige ser profesional, entonces tienes que ser profesional en cualquier cosa para poder enseñar guión, menos en guión. De todas maneras, siempre va a haber ciertas desconexiones, principalmente cuando hay mucho profesor que no ha tenido la experiencia de estar en el campo, la experiencia de estar en una película, o no la ha hecho, o no ha trabajado, o no nada, sino que simplemente parte de la teoría y no es de la práctica, sobre todo en un medio como el nuestro, que es un medio tan práctico, que es un medio que exige que yo aprenda en campo. No se me ocurriría nunca decir que la academia es innecesaria, ¿cierto? Creo que la academia cumple muchas funciones, pero no en todas las industrias ni en todos los oficios, ¿cierto? Pienso que la academia, con la forma que tiene ahora, sobre todo la colombiana, donde te toma 5 años hacer una carrera, cuando en otros países son 2 años, pues obviamente cuando sales al quinto, mucha de la información que has recibido ya no es pertinente, ya no tiene razón de ser, sobre todo en industrias tan dinámicas como la del entretenimiento. La academia necesita educarnos más en cine y menos en televisión, o educarnos más en cine, como para no perderle la importancia que la televisión también se merece. Yo me he encontrado con mucha gente que ha salido de la academia, como egresados, que hablan mal de la televisión, como si la televisión fuera sucia, y dale. Es una gran posibilidad también. ¿Cómo te van a educar a ti para trabajar en audiovisuales hablándote mal de la industria audiovisual? Además, abrir espacios a los estudiantes para que empiecen a tener, digamos, prácticas reales en rodajes o en la gran cantidad de rodajes que, según lo planificado, deben empezar a llegar a la ciudad. Entonces, hacer como esa articulación de unidad, universidad, empresa y Estado
para que el círculo de personas que quieren hacer parte de la industria cinematográfica tengan los verdaderos espacios para poder aprender a hacer cine haciendo cine. Yo no creo que verdaderamente la academia sea tan fundamental para poder hacer cine. Y eso, habiendo estudiado donde estudié, pero mis mejores trabajos los hacía por fuera de la universidad. Qué pena. Pero eso ha sido mi experiencia. Y aprendí más con mis películas que estando en la universidad. En Colombia, con todo el respeto del mundo, provocándome llorar, no hay una facultad realmente de cine. Yo creo que cuando la educación se convirtió en un negocio, pues se creó también un vacío de responsabilidad muy fuerte, porque la responsabilidad más grande en ese momento diría que en las universidades es ser rentables. No debería haber el mejor productor posible dándote la clase de producción y el mejor guionista posible dándote la clase de guionista. La parte de la práctica es esencial y es algo que creo que la academia ha fracasado rotundamente. ¿Dónde hago yo mi práctica? ¿Qué relevancia tiene mi práctica con mis aspiraciones profesionales? Tu posición inicial, Daniel. Recuerda que entras relajado a hacer tu trabajo normal, o sea, estás haciendo tu trabajo, ¿listo? Y después te da pena porque te sacamos del centro. Entonces yo quiero ser director de cine y me ponen en un puesto donde tengo que hacer Photoshop animado para la FLA o para el municipio. ¿Eso cómo valida mi educación incluso como comunicador social? La gente que estudia audiovisual en nuestro país termina sin saber muy bien qué es lo que quiere hacer. Ese es, digamos, uno de los fenómenos. No saber qué hacer, entonces hago de todo. Hago cámara, dirijo, edito, produzco, asisto, finalizo. La carrera que parece ser la navaja de MacGyver en Colombia es comunicación social. Comunicación social resuelve los problemas de todo el mundo. O sea, la gente es productora, es editora, es camarógrafa, son periodistas, son presentadores. La creencia en Colombia es que para trabajar en televisión o en cine hay que haber estudiado comunicación social. Esto también requiere tener arquitectos, tener diseñadores gráficos, o sea, es un montón de... O sea, la televisión y el cine exigen mucha multidisciplinariedad. Lo que pasa es que los comunicadores o los productores de cine van a ser las personas que estén encima englobando todo esto, desde el punto de vista de comunicar o desde producir, pero el asunto es que detrás tiene que haber un montón de gente y eso no se puede quedar en un discurso, digamos, plano de una misma tipo de gente. Entonces, ese ha sido un error. Que por un lado está gente que está haciendo de todo y cuando hacen de todo las películas no quedan bien. Y eso incluye todas las áreas, desde las artísticas hasta las administrativas y financieras. Porque la gente piensa que es que sale más barato que uno haga múltiples tareas y resulta que eso termina siendo más caro. Porque como tenemos que tener una industria real, esa industria real no se alimenta a punta de directores. Porque los directores ya van a venir ligados a sus proyectos. Nosotros lo que necesitamos es gente profesional y ese es un llamado más para las personas que para la academia. El tema de ser una maquila para las producciones internacionales es dejar de ver una oportunidad para los productores colombianos de participar en películas muy grandes, de presupuestos grandes, de retos de producción importantes. También llega un punto en el que vale la pena apalancarse del que ya tiene el conocimiento. Que para eso existen leyes como la 1556 o los incentivos que se dan en el mundo para atraer las grandes industrias a un país. Y a la gente que ya está sentada aquí, que tiene empresa o está estudiando, la va a servir para jalonar, porque de una u otra forma o van a trabajar para ellos o van a crear empresas que provean servicios para ellos. Como Steven Spielberg, yo traería todo lo que es Above the Line, me lo traería a Estados Unidos.
Above the Line, son todos esos nombres que aparecen en los créditos que le suman y que ayudan a vender un proyecto. Por ejemplo, Tom Cruise. ¡Oh! Tengo que ver a Tom Cruise. Steven Spielberg. ¡Ah! Una película de Steven Spielberg. Y todo lo que fuera Below the Line lo contrataría en el lugar. Below the Line es toda la gente que puede que haga mucho trabajo, pero si fuera otro, no importaría. Es posible que eso atraiga a gente de afuera. Y digo gente de afuera porque no, productores de afuera porque no necesariamente vienen con plata. Por ejemplo, en Europa hay una crisis tremenda. Se están viniendo para acá, pero vienen sin plata. Vienen a lo mismo que haría uno aquí, a conseguir plata. Y la experiencia nos enseña que para el cine colombiano, para el técnico colombiano, para el que piensa que esto le puede servir de algo, los resultados han sido totalmente negativos, porque solamente los utilizan en puestos pequeños, no aportan nada al medio, traen sus propios equipos, traen su propia gente, no sirven. Seguramente el centro del trabajo va a estar en ellos mismos. Seguramente ellos van a poner la inversión, van a traer mucha de su gente, pero eso es normal en cualquier industria naciente. Pero el asunto es que si hacen un plan ya muy estructurado de que ellos estén un tiempo, transfieran el conocimiento y la gente que esté aquí se pegue de esa industria, eso va a explotar y ya vamos a poder tener una independiente. Y este momento histórico es el mejor. Hay muchos huecos que tenemos que tapar para que esto funcione. Pienso que la más corta sería, como les decía antes, empezando por arriba, Entertainment Business Management. Esta es la gente que queríamos formar primero, productores, creadores, la gente que en realidad genera la propiedad intelectual y la puede proteger. Si la idea ya es nuestra, que lo hagan ellos, pero que el dinero venga acá. Eso también ha sido satanizado. El momento en que, ay, pero es que vamos a darle plata a los gringos por venir. Sí, porque es que ellos llevan 100 años de industria. Y qué mejor sitio para aprender que en campo con ellos. Que a mí me enseñe, yo tener la oportunidad como colombiano de aprender con el DP de Transformers acá. Qué dicha, en campo, qué dicha. Porque es que él me lleva 27 películas y 27 películas exitosas. Entonces, creo que esa es una oportunidad, primero para aprender y segundo para capitalizarnos tanto en conocimiento como monetariamente para crear nuestras propias historias. Creo que verlo como una maquila es una visión muy cerrada. El talento vendría y se iría. Conocimiento no queda. Oportunidades de negocio, pues es que tampoco. O sea, se vuelve un lugar tan especializado que sí, puede que beneficie a dos o tres. Pero al gremio como tal, a la industria, yo creo que no. Igual tal cual. Dale, rueda cámara. ¿No? Cámara andado. El cine no es simplemente filmar, sino promocionar. La parte más importante, yo diría, y no la digo así simplemente por decir algo, es la de la exhibición de una película. Ese es un grave problema que hay acá, que el mercadeo y la distribución está mal planteado. O sea, la distribución está, primero, como está monopolizada por los distribuidores, eso pasa aquí en todo el mundo. ¿Quiénes, los distribuidores, a quién le distribuyen realmente? A los grandes estudios. O sea, en Colombia se distribuyen 200 películas al año aproximadamente, o 200 y algo, y la mayoría, por ahí el 75-80% de las películas son las que vienen desde Los Ángeles, desde los estudios. Y como esas películas tienen mucho dinero atrás, obviamente también viene mucho dinero atrás para los distribuidores para que les pongan sus películas. Este problema se puede abordar de dos partes. Una, de crear industria. Y la otra, de ganar dinero. Si la planteas desde voy a ganar dinero desde el día cero, pues esa estrategia no va a funcionar. Pocas estrategias que tengan en meta solamente ganar dinero desde el día cero funcionan. Y siempre nos encontramos con el estrellón a la hora de distribuir porque a todos nos enseñaron a desarrollar, preproducir, producir y postproducir. Todos sabemos hacer un producto desde el guión hasta que es o un DCP o un DVD o un Blu-ray, pero
de ahí hacia adelante hay un camino muy grande que recorrer, que es el camino de la distribución, tanto nacional como internacional. O sea, ahondar en esa parte de mercadeo y de comercialización y distribución y entender que la decisión de compra de un consumidor se hace en el punto de venta. Ese es un principio básico de mercadeo que muchos no tienen en cuenta en el cine. Creo que es importante tener claro como el tipo de película que se está haciendo, no soñar con que en taquilla se va a recuperar. Creo que la clave en verdad es tratar de financiar las películas desde la producción. ¿A qué jugamos? Y después todos se ponen a criticar. Ah, es que yo no tenía promoción de los canales, ay, que yo no tenía tal cosa, no me dieron esto. Y es que esperan que les regalen eso también como les regalan la plata de producción. Entonces, que les regalen el público. Entonces, aquí tienen su regalito de 1 millón de espectadores. Aquí se lo regalamos. No, ese se lo tiene que ganar. Rueda. Y atrás hablando, como les dije. Dale, Luis. Uno obviamente en este trabajo tiene, lo primero que tiene que hacer siempre es soñar y pues no dejar de soñar. Finalmente lo que uno quiere hacer lo puede hacer si le mete la ficha, si le camella, si le da tiempo. ¿Es posible vivir del cine en Medellín? Yo vivo del cine en Medellín. ¿Qué hay que hacer? Dedicarse de lleno, con seriedad, con pasión, con profesionalismo. Creo que los oficios tienen como vivir del cine total, es decir, se está produciendo muchísimo en Colombia y cada vez se va a producir más. El panorama es positivo, lo que hay que hacer es trabajar. Listo, vamos. Porque el futuro, aunque está todo hecho para que sea muy bueno, posiblemente no se aprovechen bien las posibilidades. No sé, es muy complicado, de verdad, es muy complicado, pero empezando a cambiar el chip, sobre todo el asunto de que esto es una forma de vida y como tal necesitamos tener ingresos. Por eso primero hay que pensar en que del audiovisual se puede vivir. Para que poder vivir de eso hay que llegarle a una audiencia mayor que a la que le estamos llegando normalmente, que eso se tiene que comercializar para que la industria se dinamice. De resto vamos a seguir absolutamente estancados. Entonces, por ese lado pienso que hay un frente muy grande de innovación tecnológica que puede hacer el cine para Medellín y aparte todo el encadenamiento productivo que produce el cine. O sea, para la ciudad es muy importante que esto sea en grande porque esto va a mover en grande todo el resto de la economía. Y solo hay que ver lo que es Los Ángeles. Tal vez hubiera tenido que renunciar a la familia, a todas esas cosas y dedicarme como un monje a hacer cine. Me arrepiento a estas alturas de no haberlo hecho. ¡Listos! Vamos, 1, 2, 3, otra. 1, 2, 3, digan Pony. ¡Felicitaciones!